Amigas, ya se va el primer niño que es Matías. Adiós chicos, ya me tengo que ir al colegio y los veo más tarde. Sí chicas, ya se va Matías. Matías se va independientemente, pero mayormente a veces yo le voy a dejar. Pero ni... Y Aitan siempre está atrás ahí, pero ya. Hola amigas, ¿cómo están? Yo mirando las calles porque pues, siempre tengo que mirar. Pero bueno amigas, prácticamente estas son todas mis rutinas de la mañana. Llevo a la escuela los niños, prácticamente ahí se pasa mi mañana. Y pues aquí estoy con Aitan, lo dejo por último. Y bueno amigas, lo bueno que nos queda acá a pocas cuadras, lo que es el colegio de Aitan. Quizás se preguntaron por qué no le di lunch. Mayormente allá le dan comida a Aitan, le dan un lunch, se podría decir. Pero más es como que preparación de comida. Y pues ya solamente pues es apto mandarle lo que es fruta. Así que pues se pueden hacer muchas ideas con eso. Pero bueno, así vamos. Ya vamos a dejar a este niñito. Amigas, ya fui a dejar a Aitan. Así que ahora lo bueno de eso es que aquí nomás unas cuadras, abajo, más abajo, pues hay un mercado. Pues ahí yo aprovecho a comprar las cosas de la almuerzo, chicas. ¿Y esa papaya? 2.50. ¿Esta? Un poco. Esta me da un kilo. ¿Un kilo qué será? Ya me da. Por no andar sin bolsa. ¿Qué burlinito? Acá está el nieto. ¿Dónde está, no? Gracias. ¿Cuánto está el kilo? 11.50. ¿Y lo puedo quitar la pata? Sí. Amigas, ya compramos cositas para el almuerzo. El día de hoy pensaba hacer lentejitas, pero no. Vamos a hacer lo que es un estofado. Hola amigas, ya estoy en casa, así que lo primero que yo hago prácticamente cuando ya estoy sola es hacerme un café. No siempre me hago café, a veces me hago lo que es agua de manzanilla, pero el día de hoy me hice café. Y aparte necesitaba esto porque el día de ayer los niños
Salimos a jugar, si no me equivoco. Ah, no, ayer hice limpieza en casa. Así que pues me terminé cansada. Así que hoy día quería acostarme, dije, dormir un rato, agarrar mi celular. Dije, no, porque tengo que darle disciplina, ¿me entienden? Así que pues me tomé un café para terminar de hacer mis cositas y ponerme las pilas y así. Prácticamente vieron que yo no desayuno. Trato de hacer un poco lo que es el ayuno intermitente. Bueno, ni tanto, porque quiero aprender más de eso, o sea, cómo hacerlo correctamente. La verdad, he visto muchos videos de muchas formas, pero no desayuno mucho en las mañanas porque, bueno, mejor dicho, no desayuno mucho con los niños porque pues no me da hambre en ese entonces. O sea, ese entonces no me da hambre. Así que lo primero que hago es que ellos desayunen juntos. Como ven, uno termina más antes que el otro. Pero lo importante es que los dos se sienten en la mesa y coman juntos. Bueno, eso es. Y prácticamente ahí lo que voy a hacer es tomarme un cafecito. Me voy a poner a editarles. Bueno, terminar de editarles el video que lo voy a subir el día de hoy. Que es un... ¿Cómo le voy a poner ese video? No lo sé. Pero bueno, nos vemos al ratito. Me voy a tomar este cafecito y voy a terminarles de hacer el video. Y será unos 20 minutos porque ya en la madrugada me levanté, sí. Mayormente edito mis videos en las madrugadas porque me levantan, se podría decir. Tipo las 4 me pongo a editar, bueno, me puse a editar lo que es este video que lo voy a subir hoy día de hoy. Sí, solamente me falta colocar lo que son efectos y ya. Así que ahorita me voy a poner a tomar mi cafecito y hacer este pendiente que tengo que terminarlo ya. Bueno, aquí amigas, ya puse lo que es el licuadito, que pues tiene prácticamente lo que es un pedazo cortadito de zanahoria. Y le puse lo que es la papa y la zanahoria en rodajas ahí picadita. Esta vez lo hice de pollo. Miren. Y pues ya está cociendo, chicas. Yo lo voy a apagar porque mi ya se está haciendo hasta la papa. Y por el lado de aquí pues está lo que es el arrocito. Y ya, vamos a probar y apagar. Al final solamente le coloco lo que es un pedacito de orégano. Y nada más. Bueno, amigas, ahorita ya me tengo que ir volando. Mientras ahí ya está bien caliente, ahorita me voy volando. Porque yo creo que la reunión va a durar entre 30 minutos, ni más ni menos. Así que me voy volando, chicas, sin hacer nada más. Hola, amigas, ustedes saben que las mañanas se pasan así, volando. Así que ahorita me toca ir a una reunión de Eitan, como les comenté. Y ahorita nos vemos para una reunión de Eitan. Chica, me da mucha pena grabarles. Pero bueno, vamos para allá. Eitan. Amigas, ya recogimos a Eitan. Miren, aquí está este niño. Y nos dieron tareas. Ya estoy en casa. Y llegando acá, justamente pues pasé por Matías. Así que ya ahorita lo que estoy haciendo es pues poniéndome a servir lo que es el almuerzo. Ya saben, ¿no? Así desde Eitan. Y vamos a servir lo que es la comida ahora. Porque pues. Así. Bueno, chicos, aquí yo ya vine del colegio. Vine un poquito tarde porque me había quedado ahí a jugar un rato y ya vine. Bueno, aquí está Catherine sirviendo el almuerzo para comer. Ya, hijo, gracias. El de aquí voy a servir es de Matías. Le voy a quitar esto porque no le gusta el pellejito. Así que le voy a dar parte entrepierna. Y no mucho juguito. Bueno, ahorita ya los niños. Bueno, Matías, por ejemplo, se va a cambiar. Eitan ya se cambió.
Ya vieron a Matías saludando. Y ya. Este es el plato. La verdad, la reunión sí duró mucho tiempo. Pero sí, igualmente estaba calentita lo que es la comida. Este es el mío. Y es así como queda la comida, chicas. Un poco se destrozó lo que es el arroz, pero está rico. Vamos a comer esto. Hola amigas, bueno amigas, prácticamente esto es toda mi rutina de mañana, prácticamente es lo que hago en todas mis mañanas. Bueno amigas, me siento acá un ratito para decirles algunos temas que se han venido comentando mucho, mucho en mis antiguos videos. Me refiero a los comentarios. He recibido un montón de comentarios, chicas. Comentarios desde lo más feo que se le puede decir a una mujer, y sobre todo de mujer a mujer denigrarnos tanto. Yo creo que todas las que me ven acá, o no todas, sobre todo las que me comentan mal, son las que nacieron en cuna de oro, no lo sé, pero bueno, me han comentado de todo, sobre todo en las decisiones que he tomado, sobre todo en la mudanza que hice. Muchos comentarios diciendo de que no pienso en Neita. Bueno, creo que no me entendieron mucho en mi último video. Pero bueno, amigas, eso creo que es lo más feo que se puede hacer, de denigrar una mujer a otra mujer. Créanme que eso es lo más feo que se puede hacer. Yo, no es lo mío denigrar a otra mujer. Yo tengo que estar en una posición muy más alta que eso para poder hacerlo. Y sobre todo más alta aquí, mentalmente. No sé si me hago entender. Me han dicho muchos que no pensaba en Eitan. Yo he pensado mucho en Eitan. Sobre todo, Eitan fue una de las razones por la que yo fui a terapia. Y sigo yendo, que había ido a terapia, a hacer muchas cosas, a sanar muchas cosas, mejor dicho. Y sobre todo por Eitan, porque Eitan se había acostumbrado a una rutina, o por lo menos en las vacaciones que estábamos, se había acostumbrado mucho a una rutina que ya habíamos cambiado mucho. Tanto que Eitan ya no quería ir a mi casa, hasta el día de hoy ya no quiere ir. Sé que me comentan mucho también por qué, de que le cambiaste, si Eitan pues tenía su propio cuarto y así. De todos modos, tampoco Eitan, cuando estábamos en mi casa, Eitan no dormía en su cuarto, nunca dormía en su cuarto más que conmigo. Eitan dormía mucho conmigo, hasta los 5 años dormía conmigo. Y bueno, hasta 5 y más. Eitan recién... Eitan aprendió a dormir solo, y la primera vez que lo hice dormir solo a Eitan, sentí que estaba tan listo que ese día Eitan se sintió súper feliz, cómodo en su camita, porque pues sabe que acá estamos todos. Es así como fue la transición de Eitan de dormir solo. Y créanme que he pensado mucho en él, tanto que yo me atormentaba mucho en las decisiones que iba a tomar por él. Así que por esa razón yo fui a escribirme terapia. Ahora estamos en un psicólogo familiar, se podría decir. Aprendiendo mucho más sobre la crianza de los niños. Sobre todo este cambio que tuvieron, o que tuvo Eita. Y bueno, amigas, prácticamente es eso. Les quiero decir que a veces muchas personas no se llegan a poner en lugar de otras al momento de comentar. De verdad, a mí, no les voy a mentir, me ha causado mucha tristeza ver muchos comentarios muy malos, de verdad, muy malos. Me causó hasta peleas, se podría decir, pero más tristeza por mí, por yo querer, por yo grabarles eso. Me sentí culpable, dije, no, no quiero enseñar más mi vida. Hasta he llegado a un punto de verdad no grabar más. Y sí, me imagino que muchas van a decir, ya se perdió otra vez, pero es justamente por estos motivos, o por los comentarios tan bruscos que tienen. De verdad, he caído prácticamente en un círculo de pura tristeza por el tema de mi trabajo, así se podría decir. Entraba, si me ponía a ver los comentarios, pues era mucho ataque, y yo decía, no. Ya, hasta tenía miedo de grabarles nuevas cosas acá. Por eso ni el house tour les hago, chicas. Por eso ni lo hago. Porque por todos los comentarios que se me van a venir. Bueno, ahora,
la casita. La casita ahorita lo vamos a arreglar. Esta casa prácticamente es nueva, prácticamente para mí y prácticamente para todos en la casa. Es nueva, no es que yo estoy viniendo a un lugar que ya lo dejaron así y todo. No sé, muchos comentarios que me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué tienes así? ¿Qué te tuvo así? No, chicas, esta casa es nueva. Y se están remodelando muchas cositas. Pero bueno, amigas, esta es mi rutina de mañana. Les quise aclarar ese tema primero sobre los comentarios. Y que pues me van a seguir viendo aquí, chicas. Me van a seguir viendo acá en YouTube. Me van a seguir viendo haciendo videitos. Y bueno, voy a tratar de grabarles videos un poquito en lo que estoy haciendo en mi día a día. Por eso les grabo mucho video de comida. Pero bueno, amigas, eso es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado mucho. Si tienen alguna idea de algún video que yo pueda hacer, pues me gustaría que lo dejen aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos en un próximo videito. Vamos.